haciendo aparecer a los organizadores de este fogón como conductores de menores que le venden alcohol a los menores. Primero y principal, está el respaldo de los organizadores que están involucrados, sacerdotes, monjas, padres de familia, un fogón realmente familiar. Este hecho tiene, en este hecho ha participado personal de la municipalidad y la policía de la provincia de La Rioja. Es decir, que hay responsables políticos que tienen que salir a explicar en la persona del intendente y del gobernador de la provincia, explicar por qué ha ido la policía preparada, no sé cómo que se llama, VAO, creo que se llama, el VAO, cuando no había disturbios, no había borrachos, absolutamente una situación normal. Y bueno, nosotros estamos condolidos, y yo soy un expreso político, el compañero también es expreso político, muchos de los expresos políticos están con el mismo sentimiento, doloridos, más que todo, doloridos por esta actitud avasallante. Nuestro enérgico repudio a lo sucedido en la madrugada del día sábado. Yo hablo con conocimiento de causa, si bien no estuve, el inicio de estos fogones, el gestor junto al padre Praulini fui yo en el año 89, es decir, hace 22 años que este tipo de conmemoración se realiza. Nunca hubo problema. Es un fogón que, bien lo ha dicho Freddy, está organizado por algunos sacerdotes, dirigentes de las comunidades cristianas de los barrios, que es prácticamente a la canasta. Cada sector lleva las empanadas, otro sector lleva la bebida. A veces, para poder amortizar cierto gasto, se instalaba un pequeño buffet, pero siempre ha funcionado como un encuentro de familia. Y la gente lo sabe, y los inspectores municipales lo saben, la sociedad de La Rioja lo sabe. Por lo tanto, a nosotros nos parece francamente desproporcionado, en el mejor de los casos, ¿no?, el actuar de una manera atropellada, autoritaria, arbitraria, sin permitir que los organizadores den sus razones y dialoguen buscando resolver el problema. Eso me consta porque me lo contaron quienes estaban allí a cargo de la organización. Entonces llama la atención. Nosotros queremos solidarizarnos, vamos a ver de mandar una pequeña comunicación, ya sea carta o vía telegrama, a la Presidenta de la Nación para que se entere de esto, y por otro lado pedir a los organismos competentes que han actuado, a nuestro entender, totalmente de un modo que ha atropellado y ha vulnerado los derechos de los organizadores, para que expliquen el porqué, el motivo. En el caso particular mío, al ser diputado de la provincia, voy a presentar una minuta de comunicación a tal efecto en la próxima sesión de la Cámara. Seguramente algunos diputados de la capital también me van a acompañar. Pero como dice Freddy, uno sugestivamente ve acá que hay intentos como de seguir acallando.